noches, bienvenidos a Fauto Discotec. Hoy día miércoles comenzamos con el puntapié inicial para este nuevo reality de varones. Que sea más fuerte el aplauso de parte de todos ustedes, para todos los chicos que están completamente nerviosos. Bueno, y todo esto no es tan bonito como se dice. Ya tenemos la zona peligrosa. Ustedes saben que su voto es muy importante todos los días, miércoles, al ingreso de la discoteca. Pueden votar por su participante favorito hasta las 1 de la madrugada. Yo tengo los votos en mi poder. La semana pasada comenzamos el reality con una gala, en la cual hubieron algunos justificados, pero acá no hay justificativos. Y tenemos al primer nominado por fan. Que suba y se vaya a preparar inmediatamente. Camilo Cruz. Ahí tenemos al primer nominado, Camilo Cruz. Se prepara Camilo, por favor, directamente a camarín para prepararse. Y esto continúa, por supuesto, y aquí tengo los votos. Les vuelvo a reiterar, es muy importante que todos los días miércoles vengan a apoyar a su artista favorito. Le den su apoyo. Todos, casi todos nuevitos de los chicos, ¿cierto? Oye, una pregunta, me voy a salir un poquito del libreto. Muy nerviosos. Un poco. ¿Preparados para el día, sí? Ahora vamos a ver reflejado el voto en la puerta. Pasa. Y debe preparar su espectáculo para mostrarlo el día de hoy. El señor Patricio Beizaga. Continuamos con los menos votados al ingreso de la discoteca. Votado. Y por supuesto pasa para presentar un espectáculo maravilloso para todo el público. Es quedando menos. Tenemos dos más que pasan para presentar su show. Y el próximo de los menos votados en la puerta es el señor Walter Astorga. Walter, a prepararse. Y ahora sí, el último que deberá presentarse en este escenario para mostrar todo su talento. Y les recuerdo que es uno de los menos votados. Directamente a camarines a prepararse. El señor Mauro Contreras.
llorando de felicidad. Pero ustedes saben que acá en Fausto siempre hay una sorpresa. Y yo les tengo una para todos ustedes. Uno de ustedes va a tener que pasar a mostrar su espectáculo a la sala. La foto que saque será quien deberá mostrar todo su talento en este escenario. ¿Ustedes querían estar acá? Tienen que demostrarlo aquí, en el escenario. La Panchita me dice que le demos otra vuelta. ¿Sí? No, no se puede. Aquí vamos rápidamente con la próxima persona que deberá presentar su espectáculo en este escenario. Así es el juego en Fausto Discotec, chicos. Y quien debe subir a presentar su espectáculo es el señor Felipe Alvarado. Felipe Alvarado. Camilo Cruz. Súper breve. ¿Estás preparado para esta noche? Preparadísimo. ¿Todo perfecto? Tome posición. Señor director. Cuando quiera. Vamos a ver el primer espectáculo de Camilo Cruz. En cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón
Convences que esto acabará. Te equivocas. Tu papel es ser decente. Esta mujer que se cansó de ver que ya no quiero jamás, que ya no quiere más. En cambio yo tengo su noche y su noche, tu fantasía y todo sencillo, a que te duela. Soy la que en tu cama probó tu amor. Tú eres cocina y por eso yo quiero ser su amante, su amante. Yo tengo sus noches y su paz, tus fantasías y su obsesión, aunque te duela. Soy la que tu cama rosa, tú eres rutina y por eso yo quiero ser amante, su amante. Yo tengo tu coche y tu calor. Soy yo, que quiero que tu amante, tu amante. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amante, amante, soy yo.
tumba. Vivir así es seguir perdiendo la razón un poco más. Vivir así es morir fingiendo que nada importa ya. Vivir así imaginando que me vienes a buscar, me salvarás de este mal sueño. ¿Y quién puede vivir así consciente? Estoy tan sola y no puedo tenerte. Presentar para que los aplaudan. Vamos a salvar por aplausos. Cada vez que yo los nombre, tienen que dar un paso al frente para que la gente los vaya reconociendo. Que sean fuertes los aplausos para Camilo Cruz. Fuerte los aplausos para Patricio Beizaga. Aplausos para Mael Orlando. Continuamos con Walter Astorga. También Mauro Contreras. Felipe Alvarado. Un paso al frente, Camilo Cruz y Patricio Beizaga. Ahora con escándalo para poder decidir, por favor, fuertes los aplausos para Camilo Cruz. ¡Ah!
Fuerte los aplausos para Patricio Beizaga. Continúa una semana más en competencia. Camilo Cruz. Son dos por aplauso. Invitamos también a pasar a Patricio Beizaga una semana más en competencia. Es muy importante los votos a la entrada de la discoteca. Ahora vamos a ver quién fue el más votado. El más votado entre ustedes cuatro es el señor Felipe Alvarado. Como yo les dije, siempre hay sorpresas aquí en Fausto. Y hoy la producción salvará a uno de ustedes tres. Señor director. Porque pienso que arriesgarse sin tener el talento, hay que salvar a esa persona. Para mí, el que cantó, aunque lo hizo no muy bien, pero se arriesgó, es Mael. Mael, pasas una semana más en competencia. Vamos rápidamente. Cada uno a un costado del escenario. Daniel Silwe, Daniel Bote. Recién salvado, Mael Orlando. Bote. Droni. Porque me cae mejor. Bote. Nico Colot. Bote. Robert Colmenares. Camilo Cruz. Héctor Cáceres. Bote, Héctor. Nando Ruiz. Vamos, Nando, bote. ¿Por qué quieres votar? ¿Quieres dar tu opinión? Voy a votar por acá. Patricio Beizaga. Patricio, vote. Vote donde quiera, Patricio. Pablo Andrés. Pablo, su voto. Recién salvado, Felipe Alvarado, también queremos su voto. Claro, ¿qué quiere decir? Porque soy consecuente y porque creo que es mejor. Miquel Echeverría. Solamente voy a decir Nando Ruiz, falsa. Felipe Quintana. ¿El porqué de tu voto? No solamente la Nando es falsa, sino que también Felipe Alvarado, mentiroso. Roberto, puedes subir a votar. Roberto, puedes votar. Dan. ¿Votó Dan? Y el último voto, Ariel Moreno. Que sea fuerte el aplauso para Walter, que es el primer eliminado del reality. Ellos también tienen talento. Que sea fuerte el aplauso también para Mauro Contreras, que sigue una semana más en competencia.
Walter, cuéntame algunas palabritas para tus compañeros, para el público que te vino a apoyar el día de hoy. Eres el primer eliminado de ellos. Solo agradecer por los poquitos aplausos que tuve. Espero la próxima vez que me llaman demostrar un mejor show. Y de mis compañeros no se pueden esperar nada, son unos falsos de mierda. Muchas gracias. Queremos agradecer también a todo el personal operativo de Fausto Discotec. Por ahí está la Panchita en el backstage junto a Alejandro de Canal Fem, el Teddy, a nuestro señor artista, perdón, nuestro director artístico Alvarito. Y yo me despido de todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana, miércoles. Ellos también tienen talento.